Mainaya, o Yachachik Luis, Alilachu, Yaya Turikuna, Hamkunari, Alilachu Kachkankichi, y Mainaya Kaspapas, Kunan Punchauya, Junyu y Kanakusum, Astawan, Puyaspa Yachai, Pirunasimita y Achananchikpa. El día de hoy nos reunimos como siempre para seguir aprendiendo el quechua, qué bonita lengua, realmente todo nuestro zumbu para todas las lenguas originarias. Por cierto, en Perú tenemos 48 lenguas originarias, ya tienen elección ustedes para que puedan elegir, ¿no? Para elección propia. Opciones siempre hay, mi querida Iris, y opciones han tenido muchas nuestras participantes para llegar a esta etapa de la competencia con el mayor puntaje. Sin embargo, sabemos que en breve vamos a revisar cómo está ese tablero de acumulado, pero es momento de darle la bienvenida a las personas que son el espíritu de este programa. Un aplauso para nuestras participantes, por favor, que se siente ese cariño. Taita, ya, taita, Claudia, Rosa y Sara, demasiado contentas. Por cierto, el día de ayer han mandado saludos para la Satipanacucuna. Cada una por ahí tiene su hinchada también en las redes sociales. Eso es la magia de este programa, que a través del aprendizaje genera fans ahí. Nuestra querida Claudia, nuestra querida Rosa, nuestra querida Sara, cada uno con sus habilidades y sapiencias han sabido engalanar a nuestra audiencia. Mira que nos salió un verso con muchos fans. Y por cierto, les invitamos también a ustedes, amigos, a conectarse ya a través del Facebook Live. Nuestro Yachaj ha traído muchas preguntas para ustedes y también para la llamada telefónica. Estamos dejando los números en pantalla. Agarren su teléfono, llámenos ya. Qué bonito sería poder jugar hoy día a través de la llamada de teléfono. Qué bonito sería poder jugar a través de las redes sociales. Conéctense. Si tú no tienes la posibilidad de tener una pantalla y un televisor cerca, puedes conectarte al Facebook. Ahí estamos en vivo y en directo. Mira, te estoy saludando. Oye, oye, taita, ya, taita, mama, ya, mama. China Captinja, de inmediato vamos a ver el puntaje. De esta forma empezamos el día. El puntaje acumulado para el día de hoy. Uy, 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 uy. A ver, ¿qué nos dice nuestro equipo? Contamos que Claudia tiene 190 puntos. Rosa no se queda atrás con 210 puntos. Y Sara se dispara. No la dejen que avance, chicas. 350 puntos. Mírala, ahí tranquilita, tranquilita, avanzando, calladita. Sara, me gustó eso que dijiste. Sara se dispara. Ah, mira, salió un verso ahí. Sara se dispara. Y les cuento que también nuestro pozo se dispara. Para el día de hoy, el pozo de Puclaspa Yachay acumula 50 puntos. Ajá. 50 puntos se lleva la Atipanacu, que logre llegar al casillero número 10. Estamos muy contentos. Oye, qué buen puntaje el de Sara. La Oroya lo celebra, Sara. Tranquila. Ahí un saludo para toda la gente de la Oroya que nos está viendo, para las respectivas zonas de todo nuestro hermoso país que está conectado a la señal de TV Perú. Vamos con el primer juego, mi querida Iris. Ari, Chachik Luis, Iskay y Caimanta, de par en par. De par en par. Este juego lo conocemos, es ya muy familiar y me encanta porque a través de las imágenes podemos ir asociando algunas palabritas y estoy seguro que el día de hoy, semana de final, nuestro querido Yachaj nos debe tener preparadas alguna sorpresa. Ay, estoy segura que sí, por supuesto. Semana de la gran final, Yachachis, ¿cómo ha venido por el día de hoy? Cuyaspaiku, Yachaj. Aniyam Iris, ya estamos en el día miércoles, día de competencia, día de desafío y también día de 15 pares para nuestro Iskay y Iskaymanta. 30 imágenes van a ver ustedes en pantalla. Uy, uy, uy. A ver, pues si siguen bailando, como Rosa. Son las mismas. 15 segundos para memorizar. Ya, yo creo que tienes que ser exigente hoy día, porque mira, tú les estás hablando sí, ahí, dándole la indicación y ellas están... Han llegado muy hiperactivas. Eso mismo necesito en la respuesta. Pero con respeto y con cariño a nuestro Yachaj, ¿verdad? Ah, claro. Ari. Contra veloces, Claudia, Rosa y Sara, pero nada difícil para ustedes. No le vamos a temer a este gigantesco casillero. Las he visto repasar desde la semana en que les ha tocado. Lo han hecho recontra Cusa. Kim Tachunkam Kachkan 30. 150 puntos en juego. Es la primera vez que veo un tablero tan grande para jugar el de par en par. Es una cosa espectacular. O sea, quiere decir que vamos a aprender muchísimas palabras nuevas. Así es, pero las finalistas son suficientemente capaces de resolver esto en menos del tiempo requerido. Mama, ya y mama. Taita, ya y taita.
ti el día de hoy. El casillero está tan grande. ¿Cómo llegaremos al viernes, chicas? Oh, Dios. Vamos, vamos. Ahí se encomiendan a todas sus deidades. El día favoritas. Viernes duplicamos 60 y más. Y espérate que juguemos el numereando con los binomios y las ecuaciones así cuadradas. Estamos ahí calculando. Ay, utilizando inteligencia artificial. Muy señores, bien. Entonces, es momento de empezar, mi querido Yachak. Si usted está de acuerdo, Iris, si tú estás de acuerdo. Jugar. Es momento de jugar con la primera participante que toca la batonera ahora. Ajá, ¿quién? Doble todavía, yo vi a Rosa. ¿Qué dice ahí el bar? ¿A quién vio? Claudia, muy bien, Claudia. Entonces nos vamos con Claudia, pero se les va a dar 15 segundos para que memoricen la mayor cantidad de palabras. Chicas, a la cuenta de Kimsa. Iskai, Hook, Hayari. Memoricemos lo ¿qué más tenemos que ahí? Puedan, tenemos chicas. Ala, viento, cuna. Tenemos un uso en la tapa. El alba, caña de maíz. Carrizo, junco. Tenemos un caminante. Tenemos un azar. Y el viento. Y se acabó el tiempo. Uy, uy, uy. Bueno, lista, querida Claudia, preparadísima. Listísima, preparada. Yo le creo, yo le creo. ¿Me crees? Entonces, chicas. Mucho ñahui, Claudia. Ñahui, ñahuicha, con la energía de Lía Chachich Luis, nos vamos a ir de inmediato con Claudia. Lánzanos tu primer parte. Ajá. A ver, Kinza. Tres y... Iskaichunka, Mijayu. 25. 3 y 25, a ver, Claudia. ¿Será o no será? Guaira. Guaira, muy bien. Muy bien. ¿Alguien será? ¿Sabe qué es guaira? Guaira china, ya sabemos qué es. Viento, aire. ¡Eso! Ah. Guaira. Y también el nombre de mujer, guaira. Guaira. Qué bonito, ¿no? Viento. Pues, saludos para todas las chicas que se llaman guaira. Guaira. Se ven y rápido. Para todas las guairas. Como el viento. Como el viento. Como el viento, nos va a decir el siguiente par, Claudia. Ah, bueno. Iskai. Dos. Y Kimsa Chunka, 30. 30. Bien. ¿Será no será Iskai Chunka? Kimsa Chunka, dijiste. Kimsa Chunka. 30, 30. ¡Rapra! ¡Rapra! ¿Qué es rapra? Rapra, rapra. Lo que utilizan las aves para volar. Parece que ya lo tiene por ahí. ¡Ala! Alas, ¿no? Muy bien. ¡Ala! En singular. Siguiente. Tienes una opción más. A ver. Pichja. 5. Y Iskai Chunka, Iskai Niyu. 22. 5 y 22. ¡Claudia! ¡Chai Chumanaya! ¡Firma! Pero 20 puntazos para este gigantesco tablero está bien. Para arrancar está muy bien, mi querida Rosa. Vamos contigo rápidamente. Primerica, muy Rosa. Chunka Pishayuk. 15, Chunka Pishayuk. Chunka Hanchisniyuk. 17, 15 y 17, Rosa se persigna para lograr el paso. ¡Eso! Guaitai. ¡Qué bonito! Guaitai. Es el verbo. Chicas, guaita solito. Guaita. Es flor, ¿no? Flor. ¿Y guaitai? ¿Como verbo? Ramo de... No, como florecer. Verbo. Florecer. ¡Qué bonito! A ver, todos, amigos, ustedes también. Guaitai. Ha llegado el momento de guaitai. Florecer. Continuamos, bien. Rosa. Vamos, Rimarica, muy. Tawa, Pusa. 4 y 8. 4 y 8, ¿será Rosa? Será. Está usando un guaitai. ¡Eso! Han estado atentas, han estado muy atentas. Qué preciosa palabra para aprender. ¿Dónde duerme Emilio? Mira. Emilio, duerme. Mira. ¿Dónde duerme el niño? Mira, cuna. Kirao, acuérdense Kirao. Que la entonación Kirao es grave. Cuna. Cuna. Bonita, muy bonita. Depende cuántos palabra. Años tenga Emilio, ¿no? Porque... Emilito. Bien, es la cama de Emilio. Ah, la camita. Ah. Vamos, continuamos, querida Rosa. Picha. Iskai Chunka, Ispuinillo. 5 y 29, Rosa, mamá ya y mamá, taita ya y taita, chai chumanachu. Pero 20 puntos bien ganados, mi querida Rosa, y rápidamente le damos el pase a Sara, mi querida Iris. Chai Nakachu y a Chachik Luis, vamos, querida Sara. Primerica, muy. Chunka Sotayo. 16 y. Iskai Chunka, Iskainillo. 22. 16 y 22 para Sara. Tiene muchos seguidores por el Facebook Live. Sujus. 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 Es el carrizo. Sujus, ya sabemos, chicas. Carrizo. ¿Qué es carrizo? Perdonen mi ignorancia. Cuando uno construye las casas de barro, ¿ya? Interiormente se coloca unas cañas secas. Secas. Así es. Esa caña seca se llama carrizo. Oh. Sujus. Es como una estructura. Es una
Conoce el bambú, parecido al bambú, pero muy delgado. Parecido al bambú, muy delgado. ¿Alguien ha escuchado la palabra pucuna? ¿Pucuna? Pucuna. He escuchado, no sé qué significa, he escuchado. ¿De qué se hace ya, Chajeso? Del carrizo. Del sujus, ¿verdad? Sujus mantero. Pucuna es como una sopladera que utilizan para soplar el fuego, ¿no? Ah. Hecho con llanta. Vamos, vamos. Sarita, ni marica muy. Iscachunca Sustayu. 26. Y Iscachunca Quinsayu. 23. Sara, 26 y 23. ¡Qué preciosa palabra! Pero no logró dar con cerca, el par. Parecía, pero no. Mi querida Claudia, espero que tus ñahuichacuna hayan estado bien atentos para poder develar el siguiente par. Te escuchamos. A ver, chay, ñahui, chay, kiwan, hawaii, kamui. A ver, nuevos. Hook, uno. Uno. Y iskai chunka hanchinir. Ajá, 27. ¿Será o no será? 1 y 27. 1 y 27. Oh, tu dura salió. Mano, 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 Rosa, seguimos, vamos. Seguimos develando imágenes. Rosa, cuando quieras. Riveri Kamui. Iskai Chunka Tawayu. 24 y. Iskai Chunka Hanchis Niño. 27, 24 y 27. Chai Chumanay. ¡Eso! Rosa se sorprende del par que acaba de sacar. La fe. Esta palabra lo utilizan en castellano como totora. Como los caballitos de totora del donde yo soy. Esa planta tutura. Es el junco, pero en quechua es tutura. Ya sabes. Y se utiliza esa palabra quechua en castellano como totora. Mira, ve. En Puno también. En Puno también. Así ¿no? es, en todos tuturata, los lados. Tuturata, Grixicus, Pacuna, Jaticus. Después de la tutora continuamos, querida Rosa, vamos. Iscaichunca. Ajá, 20. Pichka. 5. 25. Para Rosa. Taita, yaita, taita, kirpana. Mana, mana, malinchu. Le da la oportunidad a Sara. Sara, arimarica, muya. Uyericus, Jaiquicu. Chunca conmigo. 11. Iskai Chunka Sustayu. 26, 11 y 26. El Zahra también le dice, memoria, memoria, Sara. Mana, 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 manichu. ¿Qué está pasando, Zahra? Derrocha toda tu energía para que no estés triste. Amayakis, Hakanaikipak, Zahracha. Energía, energía. Ajá. Claudia, vamos. Rimarika, muy tu turno. Llegó un poco tarde la energía, ¿no? Pero llegó. Llegó. Claudia, vamos. A ver. Y uno. Iskai Pusajmiyu. Ya, Iskai Chunka Pusajmiyu. Iskai Chunka Pusajmiyu. 28 quieres decir. 28 y. Y Hook. 1. 28 y 1. No quieres soltar el número 1. 28 y 1 para Claudia. Canca. Ay, 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 ay. Mama, ay, mama. Taita, ay, taita. Rosita, vamos, apliquemos la fe. Vamos con fe. A Tinkim, si puedes. Chunka Hukniyu. 11 y. Iskai Chunka Kinsayu. 23. 11 y 23. Taita, yay, taita. Mama, yay, mama, Rosa. Uy, 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 puchka. Qué bonita también esta palabra. Puchka. 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 ¿Hilo? No. ¿Por ahí lo tienen? Hilo, ¿no? No. Puchka. Arrueca. La rueca. Rueca. Sirve para hilar, para torcer la lana, la millua. Existen ruecas o usos manuales y mecánicos también. Totalmente. Siguiente par, por favor. Después de la puchka, vamos con una más, Rosa. Chunka Iscuinillo. Ajá. 19. ¿Ya? Pichka. 5. 19 y 5 para Rosa. Escojo el color verde, Mananchaichu. Tampoco quieren soltar el 5 ni el 1. Vamos ahora con otro número que no sea ni 5 ni 1. Bueno, es tu elección, ¿no? Acá dejamos elegir libremente, así que muchachos, juéguensela. ¿De quién es el turno, mi querida Iris? De Sara. Sara, rápidamente. Te espero que ya tengas tus números listos. De marica, muy bien, Sara. Chunca Tawayu. 14. ¿Y? Chunca. 10, lo dijo, 14 y 10, vamos, a ver, chuncachu, chuncatabayuchu, imaginan, taita, ya, taita, ya, chachi, Luis, yo creo que vas preparando tu moyucha y justo, Claudia. Mientras tanto, vamos con el siguiente par. Pija, 5, y su, chunca. Chunca, 10. 10. Muy bien.
Ay, 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 5 y 10. ¿Será? ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy, lo logró! ¿Cómo se pronunciaría eso, mi querida Iris? Kirpana. Para, ¿y es? Kirpana. Tapa. Tapa. Principalmente de la olla. Manca. Kirpana. Ah, eso, de la manca, Rosa lo tiene, está bien. Siguiente. Vamos, Claudia, continuemos. Rimerica, muy. A ver. Vamos, Claudita. Iskay Chunka. 20. Y Chunka. Chunka Tawayu. 14. 20 y 14 para Claudia. ¡A chiquia! Vimos otro par. Memoria, Rosa, memoria. Rosa, si has estado atenta, a ti. Creo que puedes llevarte este punto. Ari, Ari, a Tinky. Chunka Isuenillo, Chunka Tawayu. 19 y 14. 19 y 14, mamá ya y mamá. Ella dice que no, pero mira, ahí. Está cierta. Pero ahí, su fe ahí puede más. Así. Tenemos otro verbo. Hippie. Vamos, vamos, Rosa. Hippie es hippie. Cargar. Cargar. Eso, cargar. Hippie, cargar. Vamos, Rosa. Hippie. Sahara. Chunka. Chunka Iscainillo. Chunka Iscainillo. Hook. 12 y 1. 12 y 1. Ay, 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 ay. Sara, pero hemos visto una de esas imágenes ya en el tablero, así que espero que puedas darle exactamente donde debes. Diga su parte. Suerte. Iskay Chunka Sutayo. 26 y Chunka Iskañido. 12. 26 y 12 para Sara. Ay, 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 qué bonita palabra, pero será más. Yes. Ay, ay. ¿Qué cosa es? Linda, linda palabra. Muchay. Muchay, ¿qué es? Muchay. Chicos, mucha ya no es muchay. Muchay, besar. 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 Muchay. Muchay. Eso. Sara, vamos. Iskaychun. Para. Es un mío. 29 y 9. 29 y 9. Taita, ya y taita. Chay, chumanachu, Rosa. Oh. Ay, ay, ay. Seguimos develando imágenes. Seguimos develando imágenes. ¿De quién es el turno? Claudia. Claudita, corresponde, vamos. A Claudia. A ver, Iskun. 9. Iskay Chunka. Iskay Chunka. 20. 9 y 20. ¿Será o no será? Achiqui. Linda palabra también, achiqui. Son las 6 de la mañana en achique. Ese momento. Amanecer. ¿Qué será? Amaneciendo. Amanecer. Amanecer. Les doy un datito, chicos. Cada vez que vean palabras que terminan en ye, puede tratarse de verbo, ¿ya? Es verbo. Achique. Ah, las, o sea, palabras que terminan en ye. ¿Por siempre o por lo general? Por lo general. Ok. Termina en ye, entonces es un verbo. Amanecer. Muy bien. Vamos. Seguimos. Claudia. A Tinkin, si puedes. A ver. Hook y Hanchu. 1 y 7. 1 y 7. Claudia Kawa. Uy, uy, uy. Mana, mana, malinchu. Pero Rosa parece que tiene un par. No, no. Vamos con fe. Sí, sí, sí. Ari, ari, ari. Vamos. Ari, ari, ari. Ajá. Chunka Kimsayu. 13. Hook. 1. 13 y 1. Uy, uy, uy. Kawa. Ari. ¡Eso! Rosa, Rosa, cada vez que dice no, 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 mana, 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 resulta ser un ari, 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 ari. Cábala, cábala. Creo que es su estrategia para que los demás bajen la guardia. Y así, la cábala, como dice Claudia. Vamos, Rosa. La cagua es el paquete en que viene la lana. La lana. Es la madeja. Madeja. Ah, ya. Cagua, madeja. Continuemos, Rosa. Muy bien, seguimos rápidamente. Puxa, chunca, puxa, puxacnillo. 18 y 6. Sujta, 6 es sujta, 18 es chunka kusajniyu. ¡Puri! ¡Uy, uy, uy! Sara, vamos. Sara, vamos, te da la oportunidad. Sara, ahí la fanaticada, ¿qué estará diciendo en redes sociales para Sara? Sarita, uyerik, seikiku. Sánchez. 7. Chunka kusayu. Kusajniyu, ¿no? 18 es 20, 18 chunka kusajniyu. Y 17, ajá, bien pronunciado. 7 y 18. 18 y 7, Sara. ¿Será o no será el tablero? Uy, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Si has estado atenta, mi querida Claudia, quiere decir que este punto puede ser tuyo. Ya hemos visto una de esas imágenes. Ya puedes cerrar el tablero, Claudia.
Vamos con la autorización del IACHA. Cerremos el tablero. A ver. Chunca, Chunca Pusagniyu. Ajá. Y 18. Iskay Chunca Iskuniyu. 28. 18. No, Iskun. Ah, 29. 18 y 29. Iskay Chunca Iskuniyu. Tamaquilar con Claudia Chay Chumanachi. ¿Será? ¿Será? ¡Ay! ¡Eso! ¡Buena memoria! ¿A cuánta gente no le gusta caminar, no? Purig es caminante. Purig, caminante. Caminante. Así es. Y caminar, sería, si hemos dicho que termina en el ye, los verbos. Purig. Eso, purig. Purig sería. Pero no es agudo, la entonación es grave. Purig. Pero en... Purig, caminar. Sin la Q al final. Y, sin la Q. Cuando termina en Q, es caminante, ¿no? En este caso. Purig, caminante. Muy bien. ¡Vamos! Siguiente ¡terminemos! Parte. ¡Claudia! ¡Vamos, vamos! ¡Qué difícil elección! Creo que es Iskaychunka Juniyu. 21. 21 y... Y Hanchi. Hanchi. ¿Será? Por el color te estás guiando, dime la verdad. 21 y... ¿Será? ¡Ay, 21! Iskaychunka Juniyu Huiru. ¿Qué cosa es huiru? ¡Qué rico! Huiru es la caña del maíz. ¡Oh! Es comestible, ¿eh? Sí. Riquísimo. La caña del maíz. ¿Qué platillo se prepara con la caña del maíz? No, no, no. Cuando está verde, cuando está el arbusto. Es tan jugosito, se pela y lo vas mordiendo. Es el palo de la planta del maíz. Ah, ok. Ay, bien. Bueno, bueno. Último par. Claudia. Último par. ¿Cuál sería la pronunciación correcta, Claudia? Bueno, Susta. 6. 6. Y Iskaychunka Pusagniyu. Muy bien. 28, 6 y 28, bien pronunciado. El último verbo. ¿Qué será? Kankai, es azar. Azar. De ahí viene también el nombre, ¿no? Charquicanca. Kanka. Como una parrilla, por ejemplo. Así es. Muy bien. Ariel y Impuni, vamos a ver, chicas, qué tal les fue. Puntaje acumulado hasta el momento. Kainam Kachikanku. Guarmilla y Nagupuna. Claudia, 260 puntos. Rosa, 270 puntos. Ahí como quien no quiere la cosa, dice. No, 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 pero sí. Pero va avanzando poco a poco. Sara, 370 puntos. Ajá, muy arriba, Sara, dándolo todo y queriendo conservar su lugar en la cúspide de la competencia. Y aún así, estando delante, sigue dándolo todo. Y es Claudia quien avanza en este juego porque ha ganado. Entonces el podio, el caminito número rojo, avanza una ficha. Un casillero, está cracha, bailando. Mira cómo le gusta el tiki-tiki. Tiki-tiquita, tu suyku, español, paridicachin. Tawamán, en Chayarjun. Ya se encuentra en el número 4. Felicitaciones, Claudia. Dale a tu ricuna, cuna chayan, cutimusaku. Una chayan, amaturi un pichichu. ¡No se muevan! Quédense con nosotros, ya volvemos. La cintura sin parar. Tecnológico, obviamente. Está a la vanguardia de la tecnología. Totalmente. Sahra, muy bien. Pero te cuento que el Sahra no está solo. Las chicas también han estado bailando durante toda la pausa. Toda la pausa comercial. Chicas, ya se viene el deletreo, pero nos vamos a relajar un poquito, ¿está bien? A ver, podemos hacer la competencia el Sahra, creo que con el bailecito. ¿Qué les parece si hacemos una modeladita por su caminito para que vayan reconociendo? Ajá. Porque ya saben que tienen que llegar hasta el número 10. Ah, eso, Sahra, como siempre, celoso el Sahra. Este es mi espacio, dice. Sahracha, ¿qué pasa? Ese es el camino de la Atimanacujuna. Míralo, pues. Muy bien, muy bien. Sin embargo, mi querida Iris... Cuatro modelos tenemos por aquí. A pesar de la alegría y la energía que caracteriza cada uno de nuestros programas con los concursantes espectaculares que tenemos, tenemos que seguir con la competencia, tenemos que seguir acumulando puntajes. ¿Con qué juego vamos a continuar? Dímelo, por favor. Grima y Tujiachi, el deletreo.
Listo, Kusayaña. Chicas, vamos a llamar fuerte a nuestro Yacha para que nos recuerde las reglas. ¿Ah? Cuento hasta tres y todas vamos a decir Yacha, pero con fuerza. Kimsa. Iska. Ku. Ayari. Yacha. Kai Pim Kachkani. Estamos listos para jugar nuestro juego de 40 segundos para cada uno de ustedes. No lo olviden. Van a recibir dos veces una palabra de parte de Iris. Ustedes tienen 40 segundos, como dije al inicio, para poder deletrear la mayor cantidad posible de palabras, que en esta vez ya tienen un nivel más de dificultad. Si ustedes ven que una palabra es difícil para ustedes, digan paso y utilizamos la siguiente palabra. Correcto. Muy bien, una vez escuchado las reglas, podemos iniciar el juego. Muy bien, vamos a definir con quién empezamos. Sahracha, Hampuy, Kakamuy, con el Quero, Sahrita. ¡Vamos! La Atipanaku, que logre sacar la mayor cantidad de nudos, o Kipu, va a ser la que inicie. ¡Ah! ¿Cuántos tienes? Uno. Chula chayata, urjurón. Por aquí, Claudia, ¿cuántos? Tawa. Tawa, kipukunata, urjurón. Y por allá, Sarita, ¿cuántos sacará? Iskai, kipukunata, urjurón. Entonces, vamos a empezar con Claudia. Kusayaña. Claudia, modelando, por favor. Ay, vamos a ir a tu mundo. Ahí está, qué bonita. Kusayaña. Excelente. Claudia, recuerda que ya no va a haber un repaso de la chajala, ya lo dominas. Recuerda que tu mirada tiene que estar aquí. Y como te ha explicado Iris, lo van a pronunciar dos veces. Y el Yacha participará una tercera vez si es que es muy necesario. Okay. Mucha suerte. ¿Lista para tus 40 segundos? Sí. Ari. Entonces vamos, cuenta regresiva, Kimsa. Iskai. ¡Ay, Ari! Vamos. Purum, purum. Ha, u. Da, u, ma. Purum. Ha, u. Puedes pasar. Paso. Yanta, yanta. Ya, a, na, ta, a. Wahta, wahta. Wa, a, ha, ta, a. Ajanku, ajanku. A, ha, a, ta, u. Ajanku. A, ha, a, ka, u. ¿Puedes pasar? No puedo. Uy, mira, volteamos, Claudia. Te falta Ajanku. Te faltó una na. La na. Una na te faltó, Claudia. Oh. ¡Aplauso! ¡Aplauso para ella! Muy bien. El nivel de dificultad, sin duda, ha subido, mi querida Iris. No, totalmente, totalmente. Es que estamos en la gran final del primer mes en Puclas Payacha. Y Sarita, ¿lista? Ari. Ari, Chainaja, vamos, cuenta regresiva, Kimsa. Iskai. Ay, Ari, Sara. Grichkan, Grichkan. Da, I, cha, ka, a, na. Lausa, Lausa. La, a, wasa. Kapka, Kapka. Kap, pa, ka. Uhaiki, Uhaiki. Uha, a. Ya caí. Ajaiku, ajaiku. Aja, a, ya, ka, u. Uyari, uyari. Uya, ara, i. Le falta una letra. Na. Uyari. Tiempo, mi querida Sara. Casi, casi, casi puntaje perfecto. Eso, le faltaba la ya, querida Sara. Entonces Uyari, le vamos a dar el espacio a Rosa. Porque Rosa, vamos contigo. Toda la energía y toda la fe que has traído por el día de hoy. Vamos. Kimsa. Sky. Pu. Ayari. Waihu. Waihu. Wa ayaha u. Hispi. Hispi. Ha isa pa i. Siji, siji. Ta'i, ha'i. Falta una. Ya. Rui, 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 rui. Ra'u, ya, ra'u. Ya. Hangping, hangping. Ha'a, na, pa'i. Falta una. Na. Wihrumu, wihrumu. Wa'i, ha'ra'u. Na. Guay, jarauma. Casi, 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 casi.
así puntaja perfecta, igual velocidad. Que Sara. Voltea y mira la palabra, mi querida. Regresamos por aquí, Rosa. Acérquense, mis chicas. Felicitaciones. Bien, bien, bien. Es un nivel ya bastante avanzado. Las palabras han sido un poco complicadas, pero han desempeñado muy bien la función de aprender el agilizar un poco más la mente y también el oído. Todos estamos aquí agilizando muchas cosas. Mucho aprendizaje. Mi querida productora está muy ágil. También la veo ahí al lado de la cámara dando indicaciones. Entonces vamos con esa agilidad para ver el puntaje acumulado. ¡Uy, uy, uy! ¿Cuánto? Hasta el momento, Claudia. Si no me equivoco. 280 puntos. ¡Uy, uy, uy! Rosa, 320 puntos. Felicitaciones. Y Sara hizo 420 puntos en el acumulado. Pero este juego, mi querida Iris, este juego me indican que lo ha ganado. ¿Adivina quién? ¿Quién habrá sido? ¡Sara, por supuesto! Su compañera le reconoce el excelente trabajo que ha hecho. Tú misma, Sarita linda, avanza tu ficha hasta el casillero número 6. Suhtamagnam, Sara Hachayarjun. Rosa también ha ganado. Me dice que ha sido un empate técnico. Acaban de hacer el conteo respectivo. Sí. Avanzamos un punto más. 4. Vamos, Tawa. Muy bien, cada una está cada vez más cerca en su respectivo camino al casillero 10 y hoy día tenemos un puntaje acumulado para que lo puedan sumar a ese acumulado total que han logrado. Ari, China Pony, amigos, envíen sus mensajes, envíen sus saludos porque en breve vamos a estar leyendo también sus saludos y mandándoles todos nuestros zonjos. Vamos a jugar con llamada telefónica, así que llamen a los teléfonos que aparecen en la pantalla, seguramente en este momento los deben estar viendo. Comunícate con nosotros para poder jugar alguna de las dinámicas que ustedes ya conocen y los vamos a ayudar, así que la idea es conversar un poquito. Ari, cuntimos ascuña, maya cuyon kichichu, ya volvemos. ¡Cuna chaya! Mi querida Iris, dice, Edgardo Francisco Freddy Salas Neira dice, buenas tardes amigos de TV Perú, buenas tardes mi querido Edgardo, espero que esté disfrutando mucho este programa. Iker Aispiolea, espero haberlo pronunciado bien mi querido Iker, dice, un gran programa, un saludo desde España y olé. Desde España. Y mira, por aquí también. Muy bien. Están enviando toda su energía para la Satipana Cuscuna. Y que raspiolea justamente lo que leías, ¿no? Así es. Gilmer Palacios, ven. Muchos mensajitos desde la Oroya apoyando a Sara. Todo el cariño, todo el zunku que le mandan. Aquí la gente puede reaccionar. Qué bonito. Y además, mira, le dan la respuesta, le dicen 5 y 10. Están ayudando. Y bueno, en este momento, siendo las 6:39, siendo 6:40, y exactamente vamos a dejar todo nuestro zunju para nuestros amigos que nos siguen también desde el extranjero, desde diferentes países y para todos los departamentos del Perú también. Zunju y como Campunapa. Ya que estás hablando de personas en el extranjero, así como yo, por ejemplo, que ahorita estoy conectado desde el celular viendo los mensajitos, quiero invitar a todos los que están fuera del Perú a que se descarguen totalmente gratis el aplicativo de TV Perú para que puedan seguirnos a través del aplicativo y ver el programa y todo el contenido del programa totalmente gratis. Y si estás en el extranjero y tienes Facebook, adivina qué puedes hacer, ingresar a la página de Facebook de TV Perú y también ver el programa en vivo. No hay excusa. Y no hay excusa para dejar de saludar, además, a Daniel Peso, que dice, soy muy fan del programa, siempre quiero que me saluden. Daniel, aquí estamos para cumplir. Qué bonito. Mira, te cuento, y a Chachich Luis, que hablando del extranjero, aquí nos han dejado un mensaje en un idioma que desconozco totalmente, pero tenemos una políglota en Payacha. ¡Púsame! Ven aquí, Rosa. Jabo y Caiman, querida Rosa, ayúdanos, por favor, ponte aquí al lado mío. Rosa, ¿qué dice? Héctor Pozo, ¿qué es lo que nos dice? Yachachik Rosa. Yachachilik.
Escuchen, por favor. Milu es una gran de la Ni es un muy amazing. Milu y Taiwán están Significa Perú es un espectacular país y yo también lo soy. Y tú también lo eres. Perú y Taiwán te apoyan. ¡Mira! ¡Eso, Perú y Taiwán! Países con una gran cultura, con una gran fauna, con una gran flora, muchas cosas por compartir. Y qué bueno tenerte aquí para que nos ilustres con todo el conocimiento que tú posees, mi querida Rosa. Totalmente. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, dice acá, vamos, fuerza, fuerza. Saludos desde Juliaca, saludos desde Tacna, Hilda Ancasi, un beso gigante para ti. Gracias por estar conectada al programa. Ya, Chachich Luis, mira, también nos saludan en quechua. ¿Así? Seleni, ¿dónde? Seleni, uy, se fue el saludo. Allí, acá está. Ayintuta, saludos desde Juliaca, saludos para ti, mi querida, ¿cómo se llama? Espérate, no. Seleni Huanca. Dice, mira, acá hay un mensaje bonito, dice, Ceci Lucar Flores, mi hijito ama su programa, tiene un año y medio, se llama Nicolás, éxitos. Ceci, un beso gigante para ese pequeñín que disfruta de este programa que hacemos con tanto cariño. Es totalmente, absolutamente dedicado para él. Así es, todo nuestro suju para Mac, Lenny, Ashley, Ceci, Juan, Hilda, todos los que nos están viendo en este momento, están conectados. Suju y Kutayachas y Kuchik. Entonces, de esta manera, muy emocionados. No, tengo... con tantos saludos, vamos a escuchar a nuestro Yacha, que también está conmovido, estoy seguro. No sé si darle el celular aquí al Saja. Tengo miedo, no se te va a caer. Quiere leer también. Yacha, Jimainam Kachkanki, Kaitukui, Matanya Winchay Kunchik, Yutik Simuyumantam, Kilihai Kamuanchi Kunampunchao. Es grato leer todos estos mensajes desde todas partes del mundo. Pero ahora es hora de hacer operaciones matemáticas como habíamos prometido. Me encanta, nunca había esperado tanto hacer operaciones matemáticas en mi vida. Cómo nos ha matado la alegría, la emoción. A ver, vamos a ver. Y a pedido de ustedes hemos hecho las operaciones matemáticas con la ayuda de una computadora porque las computadoras merecen otro nivel. Muy bien, me gusta. Muchas gracias. A ver, chicas, el Yacha ha cumplido la tarea que les ha dejado las tres a Tipana Cuscuna. Entonces, Uyarikus Haikikuya, numereando. Muy bien, ahora tenemos, ya sin prácticas ni nada, porque es la final. De fresa. De frente a hacer las operaciones. Vamos, Hayari entonces. Hayari. Pibán, mi Hayarizun, ¿con quién empezamos? Yo te voy a decir con quién empezamos. Con quien me diga el color en quechua de su podio, ya. ¿El color de su podio? Ah, de mi podio, Puka. Ah, muy bien. Hay que estar atento, rápido. Yo lo dije claro. Entonces, Claudia, atenta a la siguiente operación. Hayari. ¿Cuánto por Iskay me da Sujta? 15. Usa, Llana. Vamos. Al toque nomás. Rosa, este turno. Hayari. Dice así. ¿Cuánto entre 15 me da Iskay? Sujta. Taita, ya y taita. Regalito por ahí. A ver, Sara. Hayari, Sara. ¿Cuánto por Iskay nos da Chunka Pusakniyuk? Eso, primera ronda espectacular. Volvemos. Las tres impecables. Volvemos. Claudia. Claudia, claro. Hayari. ¿Cuánto entre Iskay me da Iskun? Chunka Pusanillo. Chunka. ¿Puedes responder? ¿Puedes seguir? Ya Chunka no Pusanillo, dijo. Sí, Chunka Pusanillo. Alimi. Chunka Pusanillo. 18. Ajá, era para ver si estabas atenta, Claudia. Muy bien, defendiendo su punto. Excelente, Claudia. Rosa, Jampunita Gia, Hayari. Iskay, ¿por cuánto da Chunka Iskainiyu? Chunka Pusagniyu. Chunka. Oy, 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 tukurkumya. Tiempo y respuesta incorrecta. Ajá. Lo develamos, es Sujta. Chicas, recuerden que hay tiempo en contra en este juego, así que hagan su respuesta lo más rápido que puedan. Sara, vamos contigo. Correcto. Hayari, Sara. Dice así. Chunka Pusainiyuk, ¿entre cuánto me da Kimsa? Sujta. Taita
Sara y Taita en 3 segundos. Hay que decirlo fuerte, por favor. Fuerte y claro, Sara, por favor. Vamos bien, Claudia, Jampunita, Hayari. ¿Cuánto entre Pishka me da Tawa? Fácil, ¿eh? Fácil. Iskaichunka. Eso. Correcto. Puro 20. Rosa, Hayari. Muy bien, Rosa. Están escucha. Empates. Chunka Suktayuk, ¿entre cuánto me da Tawa? Tawa. ¡Qué veloz! Muy bien. ¡Sagaña! Sara, vamos una más. Hayari. Chunka Iskainiyuk, ¿entre cuánto me da Chunka Iskainiyuk? Oh. Eso, Usa. Era es como una Total. Pregunta capciosa, parecía, ¿no? Todas, todas han tenido un buen desempeño en este juego. Las matemáticas es su fuerte, se nota. Y por ahí decían, mana, mana, mana. Así es, así somos decían. Buenos en matemáticas. Aquí es como que somos muy, muy hábiles. Así es, entonces vamos a ver de inmediato el puntaje hasta el momento. Kunan Kamam, Kaina Kachkan, Kuwarmi, Yayina Kujkuna, Claudia, 310 puntos. Rosa, 340. Y Sara, 450. Taita, Yay, Taita. ¿Quién ganó este juego? Es lo que yo quiero saber. Te cuento que nuestro Sakura ya está ubicado justamente en el caminito de color amarillo porque Sara es la que va a avanzar un pasillero. Sara Claudia. Y Claudia han logrado un empate. Sakura, Ñaupari y Kachi, avancemos al número 7. Sara ya llega al Hanchi. Eso, a ver. Y Claudia avanza también hasta el número 5. Pichkamang, Ñamchayar Junku. Nos vamos a ir rápidamente, brevemente a una pausa, pero volvemos. No te muevas. Espera un segundo. Suena el teléfono, suena el teléfono. Hay una sorpresa, antes de la pausa acaba de ingresar una llamadita. A ver, ¿quién será? Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Valesca. Valesca, gracias por llamarnos. ¿Cuántos añitos tienes, Valesca? 8. ¡Un aplauso! Cusa. Cusa, Liana. 8 es Cusa. Valesquita, vamos a jugar contigo. ¿Hay alguien que te esté ayudando en casa? ¿Estás solita o con quién estás viendo el programa? Sí. Sí. ¿Sí estás solita o estás acompañada? Estoy acompañada. ¿Por quién estás acompañada, mi querida Valesca? Tío. Con tu tío, muy bien. A ver, los tíos. ¿Tu tío habla quechua? Más o menos. Más o menos. Pero estamos aprendiendo juntos, Valesca, así que escúchame. Presta mucha atención a la operación que te vamos a mostrar. Te prometo que va a ser facilita. A ver, los tíos de Valesca, atentos, ayudemos a Valesca. Pusag menos cuánto nos daría Pichka. Escucha despacito. Pusag, acuérdate, Pusag es... ¿Ya respondió? ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Respuesta correcta! ¡Qué maravilla! La tiene clara, Valesca. Va a ser una futura contadora, a lo mejor. ¿Quién sabe? Y en quechua. Y en quechua, mira. Va a empezar a dar cátedra de números. Que, Valesca, no cuelgues. Dile, dile que no cuelgue para que sepa qué es lo que va a pasar. Jinayaya, Hayakamui, producción, Mikunachayan, Kutichimusunki. Quédate por interno. Producción en este momento se va a seguir comunicando contigo para que te lleves una gran sorpresa. Todo nuestro sunju para ti, querida Valesca, y para los tíos también. Ahora sí. Cuña. A la pausa, ya volvemos. Valesca, no cuelgues, no cuelgues, Valesca. Ya volvemos. Aunque no tenga permiso, pues no me quiero morir. No, come on. Sin antes haberme encontrado, voy a buscar. Estamos de vuelta, listo para jugar. Oye, qué linda la llamada de Valesca que hemos tenido hace un momento. Un saludo para sus tíos que estaban ahí con ella, que la producción se ha puesto en contacto seguramente. Así que, así como Valesca, tú también llama para que ganes. Chicas, ¿están listas para ganar el día de hoy? ¡Sí! Vamos con un juego más. Ustedes ya lo conocen, en casa están familiarizados. Así que a mí este me encanta, me fascina, me aloca. Se nota, se nota. Me gusta, me pone enérgico este juego que viene. Sin embargo, necesitamos definir con quién empezar. Así que, mi querido Yacha, si usted me lo permite, una palabra que usted pueda preguntar, alguna pregunta que les pueda hacer para de repente elegir con quién empezamos a jugar. Entonces viene el Tapucuicuna. Pregunta. Así es, viene Tapucuicuna. Las preguntas. ¿Quién va a comenzar?
va a comenzar quien diga ella en quechua. Ella en quechua, rápido, ¿quién la sabe? Pai. 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 Tocar, ¿quién fue la primera respuesta? ¿De Sara? Sara. Sara. Sara dijo Pai, Claudio impresionó. Sí, está bien, entonces vamos a empezar con Sara. Sara, muy bien. Bueno, con las preguntas, como decía, es una pregunta con cuatro respuestas, una de ellas es la correcta. Así es. ¿Quién es la correcta? Diga la respuesta inmediatamente. Muy bien. Vamos entonces, de frente a jugar. Ahora mismo, Yacha. Sara, Tapuikamuskaiki, Ginas Baham, Kutichimuanki. Estoy diciendo, te voy a preguntar y tú respondes. Muy bien. Jalari. Sara, Kaita Kutichimunki, ¿cuál es el instrumento musical no autóctono del antiguo Perú? A, quena, B, violín, C, bombo, D, tambor. Instrumento musical no autóctono. B, violín. B, violín, Sarita. ¡Eso! ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Sara? Porque yo llegué a la conclusión porque el violín es como que ha sido más fabricado recientemente. Ah, no es tan como que oriundo no de es una región tan antiguo. Específica. Ah, claro que Sara, sí. Muy buena deducción. Claudia, turno. Escucha lo que te voy a decir rápidamente. Jalari. Dice así. ¿Cuál es el instrumento musical? ¿Otra vez? Siguiente pregunta. Está bien, está bien, está bien que querramos aprender sobre música, ¿no? Pero vale, dije violín. Ajá. El cronista Huamán Poma de Ayala escribió su manuscrito en idioma. Opción A, quechua. Opción B, quechua y aymara. Opción C, castellano. U, opción D, castellano y quechua. D. D. Eso, respuesta correcta, muy bien. ¿Cuánto vamos aprendiendo, Cusa? Sí, Rosa, Cusa. Finalmente, vamos contigo. Hayari. Tapuikamus haiki, cuyas haiku rosa. Científica alemana, estudiosa e investigadora de las líneas de Nazca. A. Ay, Dios mío. María Rostorowski. B. María Reich. C. María Montessori. D. María Haynes. ¿Cuál es la alternativa correcta? Estudiosa. A ver. María Reich. María Reich. ¡Claro que sí! Muy recontra Cusa, las tres Atipana Cuscuna. Ha sido una ronda llena de sabiduría, mi querida Iris. Todas han respondido bien. Así es. Entonces, yo creo que ha habido aquí un empate, ¿ah? Me parece que ha habido un empate. Yo creo que lo justo sería que las tres avancen después de este juego. Vamos Por a ver. Por supuesto. ¿Qué nos lo han logrado? Desde el control maestro, ¿quién avanza en este juego, equipo querido? Kim Sang-kun. Kim Sang-kun. Estoy diciendo las tres. ¡Las tres! Ellas mismas, cada una lleva su ficha a la siguiente casilla, rápidamente. Qué bonito, con ese pasito de bailarina de ballet, Rosa avanza hasta el 5, muy bien, Sara está en el 8 y Claudia queda en el casillero número 6. Sin embargo, tenemos que elegir a la persona que hoy acumuló mayor puntaje para que inmediatamente pueda jugar con la ruleta. ¿Quién será? Adivina, ¿quién crees tú que sea? ¿Será Sara? ¿Será Claudia? Dímelo tú, Yachachich Luis. Te lo digo ya mismo, ¿eh? ¡Marí! La persona que nos tiene acostumbrado a la alegría, a la espontaneidad del programa, Rosa. Ah, ni ella misma se lo esperaba. Rosa no se lo esperaba. Rosa, 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 vamos. Qué mayor puntaje acumulado. Vamos, Rosa, con fuerza a la cuenta de tres. Kimsa. Iskai. Uf. Ayari. Fuerza. Sakra, ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Ay, siga. Diga una palabra que contenga ja. ¿Ah? Ja. Jamaco. Jamá. Bien. ¿Qué quiere decir? Ayigmi. ¿Qué es jamaco? La garrapata. La garrapata. No me digas así tampoco, Yacha. No, no le permito esa falta de respeto. Un aplauso. Y eso quiere decir que Rosa se ha hecho acreedora a 10 puntos adicionales que le ayudan a seguir remando en la competencia. Muy bien. Ahí está, mamá. Por supuesto, querida Rosa, 10 puntos más para tu acumulado, amigos. Todavía tenemos mucho más por seguir aprendiendo de nuestro querido Urunasimi. Urunasimi Pija, Rimaija, Ayigmi. A ver. Claudia, hasta el momento, 320 puntos. Rosa, 360. Y Sara continúa avanzando.
tomando la delantera con 460 puntos. Pero se le van acercando de a poquito. Así que, mi querida Sara, no te confíes. El día de mañana tenemos un día lleno de juegos, de competencias. Así que, por favor, a estudiar, a repasar, pero sobre todo a venir con la mayor predisposición para jugar y pasarla muy bien. Recuerden que ustedes desde casa también pueden llamar por teléfono, así como lo hizo Valesca hoy. La vez pasada, ¿te acuerdas que nos llamó Gael? Y luego, Gael, espero que estés viendo el programa como siempre. Gael, te mandamos un abrazo. Luego nos visitó por aquí, así que ha sido muy bonito conocerlo. Y esperamos que con ustedes podamos hacer exactamente lo mismo. Palabras finales, mi querida Iris. Ari, nene turikuna, pajarín kamaya, nyuhaikuan, hanyam, kaikamaya, chayakamuniku, ichak, hinaya, kankichik, tebe, perú, huyakuikunampi, Romy, Ginas Pagazón, Hankunawan, Yajipanja. Los dejamos con Romy y Gastón. ¡Pajarín Kamaya!